الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos y hermanas. En el día de hoy estamos, como lo habíamos prometido, para hablar en particular de lo que tiene que ver con el concepto del Imam Mahdi, Ayalallahu Ta'ala Farajahul Sharif, o el último imam para los musulmanes. Hay que saber que dentro de nuestra creencia hay que tener preciso, y es algo categórico dentro de la creencia islámica chiita, de que hay un imam que está oculto a la vista de los hombres, a la vista de las personas comunes, por orden de Dios Todopoderoso, que él mismo está vivo, que él mismo ya nació, que él mismo se encarga de los, en la ocultación se encarga de los asuntos de la umma y de los asuntos de la humanidad, y que por orden de Dios Todopoderoso, él mismo reaparecerá y se expresará para la humanidad, colmando la humanidad de justicia y estableciendo el Islam como religión general para toda la humanidad. Nosotros en nuestras charlas anteriores sabemos que estamos en el tema del imamato, que es algo preciso aclarar, queridos hermanos y hermanas. Entonces estamos dentro del tema del concepto del imamato. Los dos últimos temas que vimos eran los temas en relación a los 12 imames. Nos adentramos un poco a conocer quiénes eran los 12 imames, dónde habían nacido y dónde habían sido sepultados. Luego de pasar al tema, o antes de pasar, disculpen, al tema que tiene que ver con, precisamente, con el imam de nuestra época, que es el Imam Mahdi, hicimos un receso para hablar un poco, lo hicimos en la charla anterior, en relación al amor a la familia del profeta Muhammad. Quisimos resaltar ese elemento dentro de la creencia como un elemento que se expresa prácticamente obligatorio para el creyente, pues él mismo tiene unas circunstancias y él mismo conlleva o lleva algunas circunstancias, algunas situaciones al creyente que son necesarias para su acercamiento a Dios Todopoderoso. Y entonces por ello es que, continuando con el tema del imamato, hoy nos ocupamos particularmente de este tema que les estamos manifestando y del cual ya les brindamos una pequeña introducción, y es el que tiene que ver con la creencia categórica que debe tener el creyente y que existe en nuestra religión, en la teología islámica shia, de la existencia de un imam, del 12avo imam, de que él mismo ya nació, de que es el hijo del Imam Hasan al-Askari, alayhi salam, que la paz de Dios sea con él, que nació en el año 255 de la era lunar, luego de la migración del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, y que él mismo se encuentra vivo y que administra los asuntos de los musulmanes desde la ocultación. Y él es nuestro querido y amado Imam Mahdi. Dios Todopoderoso permita que ello y que esas palabras realmente estén dentro de nuestros corazones por su grandísima y su elevada intercesión y posición que los mismos tienen ante el Creador de todo cuanto existe, queridos hermanos y hermanas. Entonces, tener esos puntos en claro. El punto Primero es de que nosotros en nuestro tiempo creemos en la existencia de un imán. Luego de estos 11 imames hay un imán que fue el último imán y es el Imam Mahdi, hijo del Imam Hasan al-Askari, que él mismo se ocultó para la humanidad. Lógicamente ya nació, él mismo se ocultó para la humanidad, administra los asuntos de la umma islámica desde su ocultación. Y asimismo va a llegar un tiempo en que la humanidad va a ser colmada de injusticia, va a ser colmada de opresión, va a ser colmada de corrupción, y por orden del creador de todo cuanto existe, nuestro querido imán aparecerá, nuestro querido imán resurgirá y será visible para la humanidad y colmará a la humanidad de justicia, de equidad, de armonía, siendo la religión del Islam la religión por excelencia para la humanidad y la religión que reine sobre la faz de la tierra, queridos hermanos y hermanas. Ese es un aspecto general desde lo que tiene que ver con la creencia shia. Bueno, pero desde lo que tiene que ver con la creencia islámica general, nosotros tendríamos que manifestar de que todas las escuelas de pensamiento islámicas por excelencia tienen la creencia categórica del surgimiento de un descendiente del profeta Muhammad que va a gobernar la tierra, que va a gobernar la humanidad, luego de que la misma ha sido colmada con injusticia, luego de que la misma ha sido colmada con opresión y de que la misma ha sido colmada con terror por parte de los enemigos del Islam, y que éste va a colmar la tierra con justicia y con equidad. Ello es un aspecto en el cual están de acuerdo todas las escuelas de pensamiento islámicas. Es una creencia categórica y es una creencia por excelencia dentro de todas las escuelas de pensamiento islámicas. Aproximadamente hay más de 657 hadices que nos hacen referencia a la existencia de este descendiente del profeta Muhammad que va a surgir al final de los tiempos, luego de que la humanidad ha sido colmada de justicia, y va a reordenar la humanidad y va a establecer un gobierno mundial de justicia. Aspecto general en relación al cual están de acuerdo todas las escuelas de pensamiento, y como se lo manifestábamos, aproximadamente hay más de 657 hadices en relación a ello y que reafirman esta creencia. Uno de esos hadices lo podemos tomar de uno de los grandes sabios de la escuela sunna, el señor Ahmad ibn Hanbal, que manifiesta así. Dijo el profeta: aunque no quedara del mundo más que un solo día, Dios alargaría ese día hasta que surja un hombre de mi descendencia que lo llenará de justicia y equidad, así como habrá sido llenado de injusticia y de inequidad. Este hadiz y estas palabras del profeta Muhammad, remitidas por el gran sabio de la escuela de pensamiento sunnita, Ahmad ibn Hanbal, se encuentra en Musnad Ahmad ibn Hanbal, el tomo 1, página 99, y en el tomo 3, página 17 y página 70. Esto lo traemos a colación para que quede en claro que este concepto en general existe en todas las escuelas de pensamiento islámicas, no simplemente en la escuela de pensamiento shia, sino que también existe en la escuela de pensamiento sunna de los hermanos Ahl as-Sunna. Allahumma inni as'aluka min ilmika bianfadhi wa kullu ilmika nafid. Allahumma inni as'aluka bi'ilmika kulli. Hay otro elemento también importante a tocar en relación a la existencia de este imán y a la existencia y a la creencia y a los hadices que ratifican su veracidad, y es el hecho de que hay unos elementos hay unos elementos generales tanto de los hadices que se retrotraen de la escuela de pensamiento sunna como de los hadices que se toman de la escuela de pensamiento shia, que tienen algunos elementos similares y tienen algunos elementos en común que es importante que nosotros conversemos en relación a ellos aquí en este espacio. Por ejemplo, en lo que tiene que ver en relación a este descendiente del profeta Muhammad, o sea, la creencia general, hacemos aquí un par en relación a la creencia general, lo que tiene que ver un descendiente del profeta Muhammad que surgirá al final de los tiempos y de que colmará la tierra de justicia y de equidad luego de esta haber sido colmada de injusticia y de inequidad. En relación a esta creencia en general que agrupa tanto la escuela de pensamiento sunna como la escuela de pensamiento shia, hay una serie de hadices que llevan al mismo punto y estos son en relación a los que les queremos hablar a continuación. Por ejemplo, puntos de encuentro, que es de la gente de la casa del profeta Muhammad. Aproximadamente hay 389 narraciones que los investigadores han extraído tanto de las fuentes de la escuela de pensamiento shia como de la escuela de pensamiento sunna que llegan a la misma conclusión. O sea, hay más de 389 hadices que manifiestan de que esta persona, de que este salvador de la humanidad es de la gente de la casa del profeta Muhammad, que es de entre los descendientes de Amir al-Mu'minin Ali, alayhi salam. Aproximadamente hay 214 hadices que llevan a esa conclusión y que pertenecen a las dos escuelas, que es de entre los descendientes de Fátima az-Zahra, alayhi salam, la hija del profeta Muhammad. Aproximadamente hay 192 hadices. Y en esto que le estamos manifestando están de acuerdo las dos escuelas de pensamiento. La escuela de pensamiento shia, la escuela de pensamiento sunna, se los reiteramos. Que es el noveno descendiente de Al-Hussein, nieto, alayhi salam, nieto del profeta Muhammad. Aproximadamente hay 148 hadices extraídos de las dos escuelas de pensamiento que llegan a esta conclusión. En ello no difieren ninguna de las dos escuelas de pensamiento. Que es de la descendencia del Imam Zainul Abidin, alayhi salam, hijo del Imam Hussein, que estuvo presente en los sucesos de Karbala. Y aproximadamente hay 185 hadices que hacen relación a este tema. Que es de la descendencia del Imam al-Hasan al-Askari. El Imam Hasan al-Askari es el padre del Imam Mahdi, ayalallahu ta'ala farajahul sharif, y estos hadices extraídos de las dos escuelas de pensamiento suman aproximadamente 146 hadices. Que es el 12avo Imam de Ahlul Bayt. Aproximadamente 136 hadices hacen esta manifestación. Narraciones que anuncian su nacimiento son aproximadamente 214 narraciones. Aquí hacemos un paréntesis que luego vamos a introducirnos en este tema, que ello es lo que diferencia el concepto de este salvador en relación a las dos escuelas de pensamiento. La escuela de pensamiento shia manifiesta de que este salvador nació y que es el hijo del Imam Hasan al-Askari y que el mismo está en una etapa de ocultación que se divide en dos etapas, la ocultación menor y la ocultación mayor. Pero nosotros nos encontramos que extraído de las dos escuelas se encuentran aproximadamente 146 hadices que manifiestan de que este imam es hijo del Imam Hasan al-Askari y pertenecen los hadices a las dos escuelas, y asimismo hay aproximadamente 214 hadices extraídos de las dos escuelas que nos manifiestan de que el mismo ya nació, lo que no es aceptado por algunas escuelas de pensamiento dentro de la religión del Islam. Que su vida será muy prolongada, hay aproximadamente 318 hadices extraídos de las dos escuelas, y que su ocultación será prolongada. Cuando hablamos de que su vida será prolongada y que su ocultación será prolongada, realmente ahí nos estamos remitiendo a de que el hecho de que el mismo ya haya nacido y el concepto que se tiene dentro de la escuela de pensamiento shia sea muy valedero. Asimismo, que cuando él surja, el Islam adquirirá carácter mundial. Aproximadamente hay 27 narraciones que colmará la tierra de justicia y equidad. Estos dos últimos puntos, en los mismos están de acuerdo todas las escuelas de pensamiento. Hay aproximadamente 132 narraciones en relación a ello. Entonces, queridos hermanos y hermanas, podemos ver cómo dentro del concepto general, de este Salvador descendiente de la familia del profeta Muhammad, que colmará la tierra de equidad y de justicia luego de que la misma ha sido colmada de injusticia y inequidad, se puede extraer en relación a esta creencia categórica de que la misma así es en las dos escuelas de pensamiento, pues el número de hadices que han sido aquí sumados y que los investigadores han expuesto no simplemente han sido extraídos de las fuentes de la escuela de pensamiento shia, sino que también parte de estos hadices han sido extraídos de los libros de la escuela de pensamiento de los hermanos sunnas. Queridos hermanos y hermanas, entonces dejando aquí por el día de hoy, queriendo plantear el concepto general en relación a esta creencia categórica que debe tener todo musulmán en relación a la existencia de este Salvador, nos despedimos de ustedes, no sin antes manifestar que hay un punto muy importante ya a discutir y que lo haremos en nuestra próxima charla, y es el hecho de cuál de los dos aspectos que en esta creencia dividen a las escuelas de pensamiento es el valedero. Si efectivamente este imam, este Salvador, ya nació y gobierna la humanidad desde la ocultación y administra los asuntos de los musulmanes, o el mismo no ha nacido y en el futuro reaparecerá, y será efectivo para la humanidad. Lógicamente, nosotros pertenecemos a la escuela de pensamiento shia y tenemos fundamentos dentro desde el punto de vista de la creencia y de los hadices que nos llevan a concluir de que efectivamente nuestro querido y amado Imam Mahdi ya nació y se encuentra en la ocultación desde donde se encarga de los asuntos de los musulmanes. Entonces esperamos nos acompañen en nuestra próxima charla donde vamos a sustentar ello y esperamos sea de provecho para todos nosotros. No siendo más por hoy, queridos hermanos y hermanas, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.